Y bueno, pues en unos momentos más veremos el resumen de este partido, de cómo se escribió la historia. Así que desde la primera entrada, pues el equipo de casa, Jesús Manuel Martínez, aquí conectando imparable hacia el jardín izquierdo y con producida. Se venía la primera del partido para el conjunto de los Dorados y luego después respondía en el tercer rollo. Acá la figura precisamente del equipo de los Toros, impulsando las tres carreras con las cuales le dieron la vuelta al marcador con ese triple contundente de parte de la figura de Nick Williams. Y luego Dorados venía a responder con Martínez puesto fuera en la registradora. Y luego una vez más, Cristian Delgado, para atrás, para la calle. Cuadrangular, espectacular para Delgado. Y de esta manera mandaba tres carreras más a la registradora y Chihuahua ya estaba ganando 4-3. Y luego después JJ Matijevich venía y conectaba imparable que mandaba a García a la registradora. Y el equipo de los Dorados comenzaba a escribir una nueva historia. Aparecía después también con este doblete Jesús Manuel Martínez en la sexta entrada para de alguna u otra manera traer más carreras para el conjunto de los Dorados de Chihuahua. La fiesta no paraba ahí, Alejandro Rivero estaba anotando. En el séptimo rollo, una vez más, Cristian Delgado con imparable productor hacia el jardín central, mandaba dos más a la registradora y Chihuahua ya prácticamente estaba sellando el encuentro. En el noveno capítulo, el debut y la figura precisamente de este hombre, de Gleyvin Pineda, que termina con tres outs, incluyendo la doble matanza y por supuesto el ponche para el último, que fue precisamente Felipe Barrera. Así que bueno, de esta manera, José Luis, el equipo de los Dorados cumple, logra empatar esta serie. Ganaron los Dorados de Chihuahua, emparejan la serie en el Monumental Estadio Chihuahua mañana. En punto de las 14 horas, unos 10 minutos antes, aquí estaremos. A nombre de Michel Arias, Nicolás Flores Sáenz, Fernando Acosta Pérez, un servidor quien les habla, José Luis Barraza Rojas, les da las gracias. Y aquí nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas.